esta manera hemos querido mostrar que el día de hoy estamos de pie, porque cumplimos 2 años, 2 años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Y porque, como dice un proverbio chino, este momento de distracción para ustedes a nosotros nos ha costado mucho trabajo. Voy a solicitar la presencia de la mente maestra detrás de toda esta producción, y es el encargado de que esto haya llegado a buen término. Solicito la presencia entonces del maestro Ramón Orozco Velázquez, director general del Ballet Folclórico del Ayuntamiento de Morelia. Me gustaría que le brindáramos nuevamente un fuerte aplauso a este equipo tan maravilloso de bailarinas que tenemos. Y también me gustaría que le brindáramos un aplauso más fuerte todavía a la maravillosa orquesta, al ensamble que nos acompañó con ese extraordinario trabajo que estuvimos realizando, y que no se crean, estuvieron repasando, trabajando toda la música, porque era algo que no teníamos contemplado, y que sacaron todo perfectamente, y que gracias Irepan por la excelente coordinación, gracias a tu equipo de músicos también, y sobre todo también al Toro, el Rey del Barrio, que coordina José Guadalupe Meléndez López. Me gustaría que también le damos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Chava, que es el caporal. Él fue alumno del Ballet Folclórico del Ayuntamiento de Morelia, ahorita está haciendo algunas otras actividades, no se encuentra, pero quisiera de manera muy rápida, sé que ya es un poquito tarde, el programa estuvo un poquito largo, pero no queríamos desaprovechar la oportunidad de presentar todo nuestro programa en este recinto tan maravilloso que es el Teatro Mariano Matamoros, y que históricamente pues